¿Cómo dijéramos en Honduras? ¿Cómo dijéramos en México? ¿Cómo podría decir? ¿Cómo no chonga? ¿Cómo no chonga la cosa? ¿Cómo no chonga? ¿Ahora quieres aceite tan fácilmente así? No, que te cueste, anda y busca. Y así le van a decir a algunos. Y les van a decir, ustedes van a decir, denos de su aceite. Van y busquen. Y en lo que van a buscar, viene el esposo, o sea, viene el novio. Entramos a la fiesta, vamos a entrar ahí con él. Y aunque después te llegue y dice, ábrenos, le van a decir, no los conozco, obradores de maldad. ¡Qué tremendo! Pero Señor, yo asistí a la iglesia de Misión Cristiana en Calvario, en Guaquiva. Estaba con el pastor Abraham, nos hablaba, perdóname Señor, no le hice caso, lo tomé a juego, lo tomé a chiste. No, y ahí por más que quieran, ya es de balde. Por eso, ¿qué dice aquí? No sé ni por dónde digo ustedes. Vamos a ver, entonces digamos. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, perdón, sí, por las cosas que estaban escritas, según que dice sus obras. Y el mar, que dice, entregó sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, era lo que estaba explicando, que aún cuando los que mueren en Cristo van a resucitar. Pero en esta ocasión, el Hades, ¿qué dice? Y la muerte van a entregar a sus muertos. ¿Sí o no? Está diciendo aquí, la muerte y el Hades entregarán sus muertos que habían en ellos. ¿Y fueron qué? Juzgados según qué? Sus obras. Porque aún los que murieron sin Cristo van a ser juzgados. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Vean el siguiente versículo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Este es qué? La segunda, ¿qué? Muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se encontró en el libro. Y ahora en el libro, una gran computadora tiene el Señor, ¿no? Un Windows va muy adelantado, no como el nuestro. Que hay muchos que todavía tienen Windows 2000, cuando uno le hace preguntas y no saben en dónde están. Pero tienen Windows 2000. ¿Ya? ¿Pero sí seremos juzgados? ¿O no? Si ahora mismo yo les pidiera cuentas, ¿qué haríamos? Y le dirían, hay un premio para aquel que le va a entregar cuentas. Y pido cuentas, ¿cuánto hace que tiene su grupo? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto el otro? ¿Qué ha hecho? Y los demás, gracias a Dios que el pastor no se le ha venido la idea de ponerme como discipulador. Bendijo el nombre del Señor. Y creo que hasta dice ni a la Virgen Santísima, porque no me llama. Cuando le dé, permítame decirles esto, saben que lo digo con todo amor, les debería dar vergüenza. Porque ¿cuánto tiempo tienen de estar aquí en la iglesia y con los papás? ¿Sí o no? Y no son discipuladores. Y aunque estés con machete, no importa nada. El mesero me dijo, hermanos, perdonen que les estoy diciendo esto. ¿Cuántos de ustedes tienen tiempo de estar aquí y no son discipulados? No vi que haya levantado su mano. Miren cuántos grupos se tendrían que abrir aquí, de los aún de los que están aquí. Y como dijo la sierva en la mañana, dice, ya que tengo soy nuevita, tengo 2 años, nuevita será. Sí. Y así está diciendo, nuevita. Ya. Ay. Si a los 7 meses, después de que usted se haya convertido, se le da los 7 meses, se le da que iniciando la vida, un modelo a seguir, grupo de comunión familiar, puede pasar, póngale un año. Póngale, en un año ya usted debe ser discipulador, porque ahí debe estar la explosión. Y ya debería decirle, pastor, permítame, yo quiero abrir un grupo.
Y hermana, si usted y hermano, que usted no puede ahorita todavía, diga: yo quiero ser anfitrión, porque en su casa se establece el reino de Dios ahí en ese lugar. Pero hay muchos que le están haciendo de carga. Ay, que la limpieza. Ay, que me la dejan sucia. Hay que darle el refrigerio. Ay, tacaños, ¿cómo va a ser? Al contrario, deben de estar feliz, porque su casa está siendo parte de establecer el reino de Dios aquí en este lugar. Amén. Amén. ¿Cuántos podrían ser anfitriones aquí? Y si la dejan sucia, gloria a Dios, límpiela. Límpiela. Pero gócese. No haga como cuando usted está enojado con su marido y barriendo, que es hijo. Por allí, que no, hombre. Como dice, no, ya quisiera agarrarme ahí escobando cuando entra. Cuando barremos con él, ¿verdad? Con mil barro de eso. Hermanos, perdónenme que haga chiste, pero para que quede más calmadito, pero no es la verdad. Jóvenes, ya, en vez de estar enamorando, vayan y abran grupos. Sí, señoritas también. Abran grupos, sean discipuladores. O en su casa, es que mi papá no quiere. Sí, pero si quiere para fiesta. Para eso sí no quiere su papá. Pero haga una fiesta, ahí sí su papá va a querer. ¿Por qué? Porque usted le insiste. No, papá, que es una fiesta. Es que mira, papá, mis amigos. Es que mi papá esto, que mi papá el otro. Dice, sí, está bien. Pero como usted le dice algo, pues dice, no. Ay, no quiere mi papi. Comiéncese a reunir con alguien en un restaurante. Y ahorita que viene el verano, en el parque. Reúnase, comience ahí y va a ver que alguno de los que se va a comenzar a reunir le va a dar la casa. Pero por eso le digo, si usted, hermano y hermana, supiera la importancia de ser discipulador, es como el pámpano que está junto con el Señor, que va a dar fruto. ¿Y sabe qué es lo que el Señor va a hacer? Lo va a limpiar más para que lleve más fruto. Y su fruto, dice, permanezca, no se pierda. ¿Cuántos de los frutos de nosotros ya están podridos? Se han caído. Los trajimos a la iglesia, pero así mismo los sacamos por nuestro testimonio. ¿Paramos o seguimos? Siga, siga. Pero me respiro. El pastor dijo que íbamos a hacer vigilia, ¿no? Hermanos, si usted entendiera la importancia de llevar fruto, yo creo que ahora mismo usted anhelaría, y es porque no hemos llegado a entender. Hermanos, yo dejé el trabajo por la obra del Señor. Y le digo, la sierva recordó su pasado cuando era joven, y andaba con los muchachos, y no sé qué va a hacer con el pastorazo ahí para contentarlo, ¿verdad? Cuando andaba en moto, me decía. Me hizo recordar cuando él también andaba en moto, me gustaba llevar a las muchachas. En aquel entonces no acostumbraba a la muchacha a sentarse así, sino de lado, pero lo abrazaban a uno. Y yo le daba más duro para que me abrazara más. Pero era tremenda la sierva, que dice, metele, metele, dice que le decía a la mano. A tener que poner en confesión, no, es broma. Es broma. Pero hermano, nosotros nos gustaba salir a evangelizar en el evangelismo tradicional, en el diseño anterior, en el tabernáculo anterior. Pero salíamos con los jóvenes de la iglesia. No estoy diciendo y no estoy en contra de ir a jugar fútbol, pero no que todos los domingos lo agarren para jugar fútbol.
vayan y evangelicen. Ya los cuadraron. Ya tenían bastantes equipos ustedes. Pero no. Vayan. Nosotros salíamos a repartir tratados, salíamos a repartir volantes. Eso íbamos. Luego después, ya cuando, como también Isabel salía con su grupo y todo, ahí todavía no éramos novios, ahí ni nos interesábamos. Todavía. Todavía no le había echado yo, como dicen, el ojo. ¿Ya? Y entonces, cuando después ya nos hicimos novios, salíamos también a evangelizar. Cuando nos casamos y fuimos a la luna de miel, nos tardamos 3 meses de luna de miel en México, porque nos pusieron a evangelizar, salíamos a evangelizar y a hacer campañas, y el Señor haciendo milagros y sanidades. Ahí estaba consagrada al Señor. Estaba consagrada al Señor y con mi mujer. Porque en la noche nos poníamos a orar. No me entiendes. Ese señor estaba emocionado. Entonces mejor les hago la aclaración. Tres meses. Luego, cuando venimos para acá a México, perdón, aquí a Estados Unidos, que veníamos a trabajar, también todo el viaje fue predicación de la palabra. San Antonio, el Señor hizo milagros, sanidades, hasta nos ofrecieron iglesia. Pero como mi mentalidad era venir a trabajar para pagar deudas, como todos los que hemos venido. Entonces viene, yo venía con esa mentalidad y dije, dejar ahorita de trabajar por la iglesia no me conviene. Pero hasta que salí de la deuda y recibí los papeles, que fue cuando abrí la iglesia. Y hemos estado evangelizando en el evangelismo tradicional. Salíamos a repartir tratados, salíamos a repartir volantes. En nieve o cuando no hubiera nieve, frío cuando no había frío, salíamos. Motivé a la iglesia a salir. Aún el grupo de danza íbamos y ellos danzaban y luego predicaba yo la palabra del Señor. Íbamos y se hacía, hasta el hermano Merino hacía hot dog y ahí dábamos hot dog con tal de atraer a la gente. Estuvimos haciendo más de tratados y compramos más de 15 mil tratados. Luego ese poder para cambiar hice como 40 mil y lo estuvimos repartiendo, la gente repartiendo. De eso no nos vino nada de gente. Pero el Señor trajo después más gente. Gloria al Señor. Amén. O sea, a mí me ha gustado el evangelismo. A mí me ha gustado predicar la palabra de esa manera. De ahí fue cuando le digo, puse mi negocio. Luego,